decidiste nada más absorber toda tu atención hacia el dibujo? ¿Cuál fue el proceso que te llevó a concentrarte nada más en esa disciplina? Bueno, la afición al dibujo creo que siempre ha estado ahí, como todos los niños, ¿no? Pasaba yo la mayoría de mi tiempo dibujando o en talleres de dibujo, pintura, pero es más bien como a los 17 años que me doy cuenta que pues el dibujo es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? En ese momento no tenía como la conciencia de que se podía vivir del arte. Es después ya la mayoría de edad me doy cuenta que sí existe como una forma de vivir. De existencia. Ajá. Y pues la forma más lógica que yo vi era por medio del estudio, ¿no? De llegar a eso. Entonces cursé la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero es más bien después de la universidad en que encuentro mi propio camino, mi propia técnica, y me enfoco en la gráfica con la intención de similar o de simular la apariencia del grabado, que era lo que originalmente yo quería hacer. También hay algo que me interesa mucho, que es analizar como este tipo de paradojas, ¿no? Entre lo grotesco y lo bello. Y entonces es que decido utilizar estas dos cosas para tener un lenguaje único, ¿no? Pues sí, porque además tu contraste es muy poderoso, porque es un dibujo bellísimo que nosotros sentimos que te involucras semanas enteras en la misma pieza, ¿no? En un nivel de concentración muy alto, de exigencia además muy, muy alto. Y además, todo ese esfuerzo, toda esa belleza se desemboca por una escena trágica. Pues sí, yo creo que también lo importante como de esta relación de los contrarios es como llamar al espectador a que se involucre con la obra. Yo creo que muchas veces es muy fácil como en la pintura o en el dibujo como mostrar algo que sea explícito. Sin embargo, muchas veces el espectador no se involucra por la misma barrera moral de no quiero verlo, ¿no? Es feo. Sin embargo, lo que yo busco es totalmente lo contrario, sino forzar al espectador que se involucre por la belleza, ¿no? Y entonces así que pueda contemplar la belleza innata de las cosas. Cosas que a lo mejor muchas veces rechazamos, como el cadáver, la muerte, la sangre, la enfermedad. Y entonces pues se vuelven cómplices de la apreciación de los objetos. Sí, porque nos sentimos hasta como un poco culpables de que nos guste algo que nos debería de horrorizar, ¿verdad? Y ese yo creo que es el doble juego de que tú mantienes con tu obra. Es decir, sí, te puedes asustar, pero mira qué bello puede ser también. Kikis, pero al estar tú tanto tiempo trabajando en un dibujo, y ya mencionaste que es un ejercicio introspectivo, y al plantear esas escenas, ¿te involucras emocionalmente? O sea, ¿sientes lo que están sufriendo estos niños o lo que pudieron haber sufrido? ¿O regresas a tu infancia? ¿Hay un ejercicio de ese tipo? Pues yo creo que son diferentes etapas. Al principio, como del proceso de realización, como que uno a lo mejor se despega, porque lo estás viendo como con el fin de producir, ¿no? De hacer la imagen que quieres. Sin embargo, el momento de que la estoy haciendo, sí me involucro más emocionalmente con ello, porque no, siento cierta identidad con las cosas que estoy haciendo. A final de cuentas, las cosas que hago reflejan lo que soy. Thank you.
para este proyecto de El Mural del Milenio, tú tienes el elemento aire. Y hiciste justamente ese contraste, ¿no? Un espacio con un dibujo muy saturado, muy detallado, con muchísimas líneas y hachurados, y un espacio limpio. ¿Y qué pasa con estos niños? Pues sí, como mencionas, sí, la intención era como de mostrar al aire en sus dos extremos, tanto la existencia del aire, a lo mejor en este caso como un medio opresor que está presionando a los personajes, y por otro lado, de forma visual, por la saturación de las líneas y de los elementos, es la ausencia del aire, la asfixia, ¿no? En cuanto al tema de los personajes y sus vivencias, pues realmente encaja mucho dentro de todo mi cuerpo de trabajo, que es hacer que peleen estos 12 elementos de la belleza y lo grotesco. Cuando nosotros presenciamos este dibujo y vemos que has creado toda esta atmósfera, sentimos además de que el aire se vuelve una frontera, ¿no? Hay una frontera entre estos niños y la realidad misma, que puede ser pues ese sí, aire. Son a lo mejor como ventanas, como universos personales, ¿no? El aire en este caso pues sí juega un papel importante, porque aparte de determinar el tipo de composición, pues también está a lo mejor mostrando el humor, ¿no? Más bien lo que yo siento que ellos rechazan es como el mundo exterior, ¿no? Quizá el espectador al estar enfrente de la obra sienta que no pertenece a esta escena, ¿sí? O puede ser que hasta se identifique. Yo creo que también es muy interesante saber y cómo cambia la experiencia de cada quien en cuanto al momento de observación. Pues sí, porque la experiencia es determinante, porque nosotros, pues lo único que tenemos de la infancia son ya memorias muy lejanas, y muchas además las inventamos, ¿no? Sí. Ya al final no sabes si viviste o no una cosa, porque se mezcla nuestra imaginación con nuestros recuerdos constantemente. Se vuelve algo como ideal, como utópico a lo mejor, ¿no? Y no sabemos realmente qué es lo que vivimos. Kikis, pues muchas gracias por esta obra, gracias por adentrarte en el reto de modificar tu formato y plantear tu propio dibujo, tu propia invención, la trayectoria que has tenido en profundizar en esta disciplina y en llevar además tu lenguaje cada vez más lejos, pero expandirlo a otro formato para que se integrara como hay. Muchas gracias a ti, Abel. Este es el mural del milenio en el taller de la maestra Kikis 1313. Soy Abelina Lesker. Hasta pronto.